Quisiera comenzar con un saludo particular, dando la gracia por el cariño con el cual me han acogido. En particular, el vuestro arzobispo y del otro lado, la máxima autoridad de esta universidad. Yo soy particularmente feliz de estar aquí con ustedes porque buena parte de mi vida ha sido conducida en las aulas universitarias. Sono stato per lunghi anni por muchos años profesor universitario y entonces encuentro aquí mis compañeros e trovo voi, encuentro ustedes que avete fatto un percorso, han hecho un recorrido y que continúa a guardare verso a mirar hacia un horizonte, l'orizzonte que nosotros hemos ya recorrido en nuestro tiempo. Voi avete ustedes tienen nuevas dimensiones. Io con voi, yo con ustedes quisiera ahora hacer una reflexión molto semplice, muy simple. Spiacente di non poter e lamentando di non poter parlare liberamente vostro idioma, che pure tanto ammiro, che tengo molta ispirazione, in particolare per la grande storia letteraria che tiene. Dos saranno los momentos di questa riflessione. Il primo è una forma di ritratto del paesaje en el cual ustedes y nosotros, ustedes los jóvenes, nosotros somos inseridos. Es un paesaje que yo quisiera representar con las palabras de un filósofo danés que ustedes conocen, que ha vivido en el 1800. Se trata de Kierkegaard. Kierkegaard en su diario representa el mundo, la sociedad en el cual él estaba inserido con esta imagen. La nave ya es en mano al poco de bordo. Sí, ahora sí. Está en la mano ya al cocinero de bordo, ¿a quién? Y lo que transmite el micrófono del comandante no es más la ruta, pero sino lo que nosotros comeremos mañana. O sea, la sociedad contemporánea nos muestra, antes de todo, lo que nosotros debemos comer, cómo tenemos que ponernos la ropa, vestirnos, cuáles son las maneras y los modos, la forma. No nos enseña nunca la meta, el final, el recorrido, el sentido de la existencia. Este elemento es fundamental en el mundo en el cual estamos inmersos. Y la televisión, en un cierto sentido, es el emblema fundamental. Yo entonces quisiera, antes que todo, pararme sobre una componente, un elemento fundamental de esta sociedad en el cual estamos inmersos, que ustedes viven ininterrumpidamente, y es esta calidad particular que el ser inmersos en un mundo con neblina, un mundo en el cual no hay grandes luces que se pueden prender. Por lo tanto, la comunicación es una comunicación que muchas veces se disuelve en el vacío. Entonces, el primer elemento que yo quisiera considerar, el lenguaje,
nuestra comunicación, la que ahora está en la mano, a nuevos medios de comunicación. ¿Cuáles son las características negativas de esta comunicación, de esto nuestro ser invertido y de este mundo con medida que nos lleva? La primera característica es el exceso que se manifiesta a través la exageración, a través de la multiplicación de las impresiones, a través de la fuerza agresiva de las palabras, de las imágenes. Había un escritor francés que decía: entre las dos palabras, el sabio, el hombre sabio, escoge la palabra menor, más baja. La sociedad contemporánea escoge en vez la palabra más fuerte. Es suficiente ver en algunos momentos los programas de TV, los talk show, donde el uno no escucha al otro, pero trata de dominar sobre el otro. La comunicación puede ser prevaricación. Una segunda característica de nuestro comunicar es el vacío. Pensamos que son las palabras comunes, las palabras que no tienen más sentido. Hay una famosa frase en Hamleto de Shakespeare: words, words, words. Palabras, 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 que se disuelven en el vacío. Entonces, que muchas veces también nosotros utilizamos algunas palabras que no tienen más color y contenido. Hay un aforismo, un proverbio, un dicho en el mundo antiguo del judeo que dice: y atención a este juego de palabras. El sabio sabe lo que dice. El estúpido, el estolto, dice lo que sabe. O sea, emite de sí mismo sus contenidos sin discernir, juzgarlo. Una tercera característica: la comunicación de hoy es fría. Por supuesto, ustedes también, los jóvenes, pasan por horas y horas frente a una computadora, frente a una pantalla, y ustedes hablan con muchas personas, pero no tiene en aquel momento la misma intensidad que hay ahora entre yo y usted. Por lo tanto, yo puedo ver vuestra cara, vuestras reacciones. Puedo también escuchar las caídas de atenciones, cosa que ves a través de la computadora no puede suceder. El diálogo vuelve a ser, por tanto, un diálogo frío, no más de calor, un contacto de la piel. Tanto es que puede también suceder algunos encuentros concertantes, increíbles, a través este canal, que no es el canal directo de la comunicación inmediata y profunda. Una última característica negativa siempre de estos paisajes de la comunicación es el engaño. Nosotros sabemos que los medios de comunicación
pueden no solamente inventar un tema, un hecho, un evento, pero pueden también crear, aunque si es real, en una forma completamente distinta. O sea, hay por ejemplo uno de los de las películas que a lo mejor ustedes conocen, de un director americano que murió este año, hace poco. Se llama Sidney Lumet. El título de esta película es El Quinto Poder. En inglés, el título es Network. O sea, la red de la comunicación. Aquí, la historia es la de un presentador, de un locutor de televisión que tiene su programa que está siempre más calando, bajando de atención. Entonces tiene que inventarse algo. Si no, va a ser cancelado. Entonces decide de anunciar que en uno de los momentos de su programa él se va a matar, se suicidará públicamente. Y entonces naturalmente la tensión va a crecer y al final adentro del estudio de televisión entra en vez un terrorista, el cual lo mata. Todos piensan que ha sido un evento que ha escardinado, que ha revolucionado, que ha revolucionado su proyecto inicial. En vez, esto era lo que habían pensado justamente los productores del programa de televisión. Para poder llegar a este programa podía lograr los picos de la audiencia. Eso es el engaño. Todos creen que sea un acto terrorista. En vez no, estaba todo un juego. Ecco, estos elementos que hemos querido representar son ya presentes adentro de la Biblia. En una frase que es un sabio, o sea, el Cohelet eclesiástico, dice en una frase de gran modernidad, él decía: todas las palabras son logras. No se pueden utilizar más. Esto es el gran peligro de nuestro tiempo. La comunicación que no tiene más la capacidad de donar algo, de crear algo. Y entonces toda nuestra manera de vivir es una manera de vivir gris, superficial, banal, algunas veces también vulgar. Es lo que fue representado de un sociólogo famoso contemporáneo con la definición de la sociedad líquida. O sea, nosotros estamos en un mundo que no tiene más los puntos firmes, que no tiene más elementos que son como llamas de luz, que son como estrellas polares. A este punto llegamos a nuestro tema. La visión así negativa que yo he presentado es, por lo tanto, el punto terminal en el cual, por suerte a lo mejor, ustedes todavía no han llegado, pero que lentamente se puede entrar. Estamos un poco entrando en un tiempo en el cual será en particular el vacío a dominar
la risposta, la contesta è in vez totalmente negativa. Infatti, por lo tanto, io invito a ustedes a considerare queste due frasi che sono due autori diversi, di due autori differenti francesi. Il primo è un famoso filosofo essenziale che voi tutti conoscete, che Blaise Pascal. Pascal diceva: l'homme passe per finimo. L'uomo supera infinitamente se stesso. Cioè, el hombre non può essere riempito, llenato di cose, e di vuoto e di vacío. Non può accontentarsi della voce del cocinero de bordo. Ha bisogno, tiene necesidad siempre de contestar algunas preguntas que le llenan el corazón. El hombre, por ejemplo, entra adentro, en el interior de la galería oscura del dolor. No puede ser simple. También, si es una persona superficial, escúpida, inconsistente, cuando prueba el verdadero dolor, una striscia, un río de sangre queda en su alma. El hombre supera. Cuando se enamora, ustedes lo saben, ¿qué significa enamorarse? La noche antes de haber conocido una joven que la ha conquistado, ustedes seguían en sus vidas. El día siguiente, ustedes harán los mismos actos. Vendrán aquí a la universidad, irán seguro a su casa. Pasarán las horas de la mañana a la noche, pero todo tendrá un color diferente. Todo tendrá un sabor distinto. Lo decía muy bien Santo Agustín, que imaginaba un lago, una superficie de agua, en un día de neblina. La superficie del agua es como si fuese un plano de metal gris. Cuando se abren las nubes y aparece el sol, el lago refleja el cielo, refleja el verde que está alrededor. Pero es siempre la misma agua, solo que se ha aprendido, decía San Agustín, se ha aprendido el sol del amor. Ecco por eso nosotros tenemos siempre que tener confianza en el hombre y en la mujer. Superan siempre el cibo, la comida, la cosa concreta, las superficialidades, todo lo que nosotros hemos descrito antes. Una segunda frase quería recordarle. Y esta segunda frase es de un escritor francés. Se llama Georges Bernanos. Era un escritor católico. En su romanzo, él hacía una distinción entre dos realidades diferentes: el vacío y la ausencia. El vacío es nada. La ausencia no es el nada. No sé si ustedes de ustedes ha perdido una persona querida, a lo mejor el papá o la madre.
Yo he perdido, sí, mi papá, que mi mamá. Pero todas las veces que yo en mi casa, en Milán, en mi país, en mi ciudad de origen, me asiento en la mesa con mis hermanas y hay todavía las sillas vacías de mi papá y de mi mamá. Nosotros lo recordamos todavía. El recuerdo, que la palabra recuerdo, ¿qué significa? Revolver al corazón, volver al corazón, recuerdo al corazón. Y entonces significa todavía hacer, volver a vivir. La ausencia no es negación. Ecco, nosotros tenemos que decir que en la cultura contemporánea hay mucho vacío. Hay el vacío de Dios. Hay el vacío del amor. Hay el vacío del sentido. Pero hay también contemporáneamente la ausencia, o sea, la nostalgia. Entonces la pregunta es esta. El segundo momento de mi reflexión, el momento positivo. ¿A dónde nosotros, el tema que nos entregaron es la fe? ¿A dónde nosotros encontramos Dios? Los lugares son por lo menos tres. El primer lugar es la historia. Y aquí yo quisiera que nosotros lo podíamos recordar una característica de la Biblia, o sea, el texto base de nuestra fe. Quisiera recordar el ministerio central también de nuestra religión, el cristianismo, que es la encarnación. Un Dios que vuelve a ser hombre, que diventa carne. Si nosotros abrimos la Biblia, pues acaso nosotros encontramos de una vez que sus páginas no son páginas que nos ponen a decolar de la realidad hacia los cielos míticos o místicos. No. Las páginas bíblicas están llenas de guerra. Son llenas de personas que lloran, que también gozan. Son personas que viven las experiencias que nosotros vivimos cada día. ¿Por qué? La Estefanía de Dios, la manifestación de Dios, no es en cielos remotos, está adentro de nuestras calles, de nuestra ciudad, de nuestras plazas, de nuestras casas, de nuestros hogares. No sé si usted conoce a un pintor francés que vivió en París, pero que era de origen ruso. Chagall, cuando representa las páginas de la Biblia, la imagina adentro de un villaggio, de un pueblo de los judíos del siglo pasado. Los Tetra, que era el pueblo mitteleuropeo. Y entonces él imaginaba que Moisés aparecía justo detrás de la esquina de la casa. Que los ángeles salieran de los caminos de la casa, de la simenea de la casa. Que Salomón y su esposa tenían como las caras de dos jóvenes de aquel pueblo. Ecco, con estos cuadros él quería representar la fe bíblica,
que es una fe ligada a la historia. O sea, usted, ¿cuándo tendrá que buscar a Dios? No tiene que hacer práctica mágica, prácticas esotéricas. Pero como decía Cristo, mirar en la cara de una persona que está al frente de usted, de una persona que sufre, y ahí usted verá mi voluntad en la de todo lo que ustedes harán. Desde el chiquito de mis hermanos, ustedes lo habrán hecho a mí. No sé si ustedes se han fijado a un hecho que está presente en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, cuando cuenta la vida pública de Jesús, o sea, la vida de los pueblos de la Palestina, ustedes descubrirán que para el 47% Cristo continúa a hacer sanaciones. O sea, claro, también sus palabras se lo dirán. Lo diremos, pero Él, antes que todos, encuentra la humanidad. Y está ahí el lugar en el cual Él se manifiesta. Sus milagros son revelaciones de sí mismo. ¿Pero a dónde? Justamente en la oscuridad del dolor, en la sencillez de la existencia. Hacemos otro ejemplo para mostrar dónde ustedes tienen que buscar Dios. Fue recordado por el rector, por el magnífico rector, que una de mis actividades cuando yo era más joven fue la de ser arqueólogo. Ebbene, una de las características de los arqueólogos es la de lograr a definir el marco concreto de la vida de todos los días, descubriendo abajo de la tierra los residuos de la vida de todos los días. También las de los palacios, pero normalmente de los cuarteles populares, de 3.000 años atrás. Bien, el profeta Amos tiene una página, el profeta Amos, ustedes lo conocen, y es del octavo siglo antes de Cristo, y fue llamado como el profeta de la justicia. Porque él puntaba el dedo en contra de toda la injusticia de las altas clases, de una sociedad rica, mientras que el pueblo vivía en la miseria. Y en un cierto momento tiene esta frase: han vendido el pobre por un par de sandalias y pisan los míseros como polvo de la tierra. ¿Qué significa esta imagen? Que vende el pobre como si fuese un esclavo por un costo de un par de sandalias. Cuando nosotros arqueólogos hemos excavado en las plazas de las ciudades cerca del cercano oriente, del Medio Oriente, hemos descubierto algunas tablas que contenían los precios del mercado, de las cosas que se vendían. Y se han descubierto en algunos casos que un esclavo costaba tanto cuanto un par de sandalias de lujo. Pero el profeta, hablando de la justicia, no hablaba en senso general, en senso vano, inconsistente. Puntaba directamente a un compromiso concreto. Ecco allora,
una fe que tiene en sí una profunda humanidad. El Verbo se hizo carne, como dice el Evangelio de Juan. Segundo lugar, en el cual encontrar Dios, el misterio, en el cual ejercitar nuestra fe. En segundo lugar, es el espacio, el mundo en el cual nosotros estamos, la naturaleza. El hombre ha sido, dice el libro de la Génesis, fue puesto en la tierra por cultivarla y para custodiarla. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar a la ciencia y la técnica, a la importancia de la biserca como un elemento no externo, sino fundamental, estructural también de nuestra fe. No debemos tener, el temor del diálogo con la ciencia. No tenemos que tener la transformación de la materia, porque en esa hay el impronta del Creador mismo. Los judíos, que se llamaban el Brasilín, o sea, los judíos, que por buena parte de Europa han sido eliminados por el nazismo. Cuando venían a llevar en los campos de concentramiento, continuaban a cantar un canto propio de ellos, de estos judíos, que era como una forma de comunidad en sí mismo, que inició en el 1700. Bien, el canto era así llamado el canto tú, el tú de Dios. Ahora bien, el parágrafo principal, el recorrido, el verso, el refrán de este canto: dovunque io vado, donde quiera yo vaya, tú, dovunque io sono, donde quiera yo vado, tú, solo tú, solamente tú, ancora tú, todavía tú, siempre tú. Y tú, obviamente, con la de mayúscula, es Dios. Cielo, el cielo, tú. Tierra, tú. Dovunque io, donde quiera que yo vaya, dovunque io guardo, donde quiera yo mire, solo solamente tú, ancora tú, todavía tú, siempre soltanto tú. Ecco por la importancia de considerar la tierra en donde estamos como nuestra hermana, porque lleva en una forma distinta la pisada, la norma del Creador. Entonces, decía, la ciencia, el trabajo que tendremos que hacer, que ustedes tienen que hacer en vuestra vida, es una parte de nuestro testimonio de fe. Y cuando nosotros miramos, ustedes que viven en un paisaje muy particular, bello, bien, recuérdense el canto, el Salmo 19: los cielos narran la gloria de Dios, el obra de sus manos anuncian el firmamento. El día a día, la noche a la noche, dan un mensaje, y es un mensaje trascendente. En nuestro día tenemos también recuperar el tema de la ecología. Porque hace parte de una religión como la de nosotros, que a diferencia de otras religiones, no es acósmica,
no es, o sea, sin el tiempo y el espacio, los dos elementos que hemos ahora recordado. Tercer lugar, en el cual tenemos que encontrar nuestra fe, en el cual tenemos que encontrar Dios. El tercer lugar es la palabra. La palabra que es el elemento fundamental de la comunicación. La aquella palabra que antes yo he dicho fue humillada, fue corrupta. Esta palabra, pero tiene un punto de referencia para nosotros, como una estrella polar adentro de la Biblia, la palabra de Dios. Si ustedes ven la primera página del Antiguo y del Nuevo Testamento, está basada, fundamentada en una palabra. En el idioma judío, la palabra de la Biblia dice, es musical. Escucha. En principio, Dios dijo, sea luz, y la luz fue. Ven, Dios toma el nada y desde nada hace salir y el creado, el ser. Dios con su palabra crea. Dios con su palabra tiene también la historia. Cuando Moisés tiene que resumir lo que ha pasado arriba de la cumbre de la Sinaí, bien, dice esta frase, que es un resumen de todo lo que los judíos han vivido. Dios, la arriba, le has hablado en el medio del fuego. Voces de palabras, sonidos de palabra, ustedes escucharon. Imagen alguna, ustedes no veían, solo una voz. Ecco como la importancia de encontrar la palabra que resuena en el callado, en el silencio. El Nuevo Testamento empieza de esta misma manera, de manera ideal. Dice el Evangelio de Juan. En principio había la palabra, Logos. Y esta palabra, a lo mejor ustedes lo saben, no es como las palabras que yo estoy diciendo en este momento, que salen y se apagan. Es una palabra que incide hasta heridas. Tanto que una poeta de alemán había representado en esta manera la voz de los profetas, la palabra de los profetas. Si los profetas pudieran romper en las puertas de la noche, incidiendo, haciendo heridas en los campos de vuestra cotidianidad, de vuestras costumbres. Si los profetas pudieron romper por las puertas de la noche, buscando un oreja como patria, una oreja que escucha, orejas de los hombres de hoy, obstruido de ortigas, de hierba mala, ustedes podrían saber escuchar. La parola
la palabra de Dios trata de buscar un oído que puede escuchar. Cuando usted escucha el Evangelio, es una palabra que quisiera penetrar en el profundo. E invece muchas veces se encuentra en el oído que es lleno de chisme, de disturbios exteriores, la palabra no incide. Cuando Jesús, uno de los capolavoros de la humanidad, Goethe, quiere traducir esta frase: en principio había la palabra. Propone cuatro traducciones en alemán. Fausto comienza a traducir. En principio había das Wort, es la palabra en alemán. Y después se pide, pero ¿será suficiente? No, esta palabra de Dios indica algo más. Entonces, ecco una nueva traducción. En principio había las potencias. Es una palabra muy fuerte. Es una palabra que ofende. Es una palabra muy similar, dice Jeremías, a un martillo que puede romper la roca. Y es casi ofensiva también. Pero dice, no es todavía suficiente. Entonces había la tercera traducción. Al principio había der Sinn, que en alemán significa el significado. Es una palabra que nos indica un recorrido de vida. Es una palabra que nos indica una calle, un sentido de la existencia. Por eso que la última traducción era la siguiente: en principio había dita, que en alemán significa el acto, una palabra que crea, que opera. Por esta razón que nosotros tenemos la necesidad de vivir nuestra fe antes que todo en la historia. Tenemos la necesidad de vivir nuestra fe adentro del mundo, en el trabajo. Tenemos la necesidad de vivir nuestra fe escuchando esta palabra que viene del Dios, de Dios, de la trascendencia. Una palabra que es definitiva. Y a mí, nosotros sabemos que por esta escucha es necesario el callado, el silencio. Tanto que la misma sabiduría antigua griega decía estos consejos al discípulo, presentando el maestro en la escuela de Pitágoras. Decía, el maestro no rompe el callado, el silencio, sino para decir una cosa más importante del callado. Y ustedes, jóvenes, severamente, en la vida, han probado o lo están probando a ser enamorado. Ustedes saben que cuando han consumido, terminado las palabras que ustedes dicen, se miran en los ojos. En aquel momento, el lenguaje mudo, callado, es el lenguaje más importante. Y todavía Pascal, que entonces Pascal decía, en la fe, como en el amor, los silencios son más elocuentes que las palabras. Yo voy a concluir. El tema era muy vasto. Ci sono hay
otros lugares en los que donde se puede encontrar Dios. Nosotros hemos terminado con la palabra, que es Cristo por los cristianos. Ahora yo quiero terminar dando dos o tres miradas lejos. Primera mirada. ¿Ustedes se recuerdan cómo termina la Biblia? La Biblia termina con la Jerusalén Nueva, una ciudad en la cual no había algunos habitantes que son en este momento también en Santiago. O sea, el luto, la lamentación, la muerte, las lágrimas. Allá no había más. Nosotros tratamos de alejarnos de nuestra ciudad, de alejarse de esto de las ciudades, pero también en este momento hay a lo mejor una persona que está muriendo. Hay seguro una persona que está infeliz, también aquí, en este momento. La esperanza que la Biblia presenta. Bien, es un horizonte de salvedad plena, de liberación plena, del límite, del mal, del pecado, de la muerte. Y por eso que el cristiano tiene que mirar arriba. No tiene solamente que mirar en el pequeño perímetro, en las solos, en el solo día a día. Tiene que lograr de conservar en sí mismo la necesidad del infinito, del eterno. Uno de nuestros riesgos de nuestro tiempo es que nos acostumbramos a hacer solamente las cosas menores, las cosas pequeñas. Y podemos diventar de ser incapaz de hacer las grandes. Tenemos que tener el coraje del luto. Miren el discurso de la montaña de Jesús. Es una mirada al infinito. Sean perfectos, no como un santo, sino como es perfecto el Padre nuestro, el vuestro que está en los cielos. Esto es el tema de la reserva. Cuando decía un autor europeo, cuando tiene que enseñar a un marinero a navegar, no tiene que decir a él solamente cómo se construye la barca, con las dobles, con la pieza de madera, toda la pica, todas las antenas, las velas. No harás más un verdadero marinero. Tú tienes que poner en él, de poner adentro de él la necesidad del mar infinito y espacioso. Esto era la mirada de lejos, lontano. El otro mirada que quiero dejar y con el cual yo voy a concluir es una mirada que no viene desde el cristianismo, pero que es en el espíritu profundo del cristianismo y que demuestra cómo la humanidad en su recerca, su búsqueda profunda, se encuentra en fraternidad. Son las palabras de Gandhi. Gandhi nos ha enseñado un septenario de realidad a evitar para poder lograr
a llegar a este gran horizonte, a no ser siempre firme en el pequeño mundo de los intereses, de donde nosotros hemos salido, iniciado, desde este mundo que ha iniciado este paisaje con neblina. El hombre, lo decían muchísimos filósofos, en particular la imagen era de un filósofo alemán, austríaco, que ustedes conocen, Wittgenstein. Él decía: el hombre, lo que yo he querido hacer para estudiar el hombre ha sido lo de definir una isla. El hombre parece una isla. Nuestra piel está terminada. Somos todos aquí. Lo que yo he descubierto al final, él decía, es en vez en la frontera del océano. Si yo camino en la arena, en la playa de una isla, y miro solamente de un lado, veo la tierra firme, fría, terminada. Si yo veo del otro lado, yo tengo que ver una visión del océano infinito. En nuestra piel late la continua manifestación del infinito. O sea, hay algo que después, que es algo que es misterioso, aunque no podemos ser no creyentes. Ecco, entonces la invitación de Gandhi, que es como un examen de conciencia a joven y también a los adultos, a todo lo que está comenzando, que tiene delante de ellos muchos años como ustedes, muchas vicisitudes humanas, y que del otro lado, como nosotros en vez, hemos ya percorrido y tenemos pocos recorridos, pocas vías, siete elementos que hay que evitar. El hombre se destruye, decía, primero, con la riqueza sin el trabajo. Segundo, el hombre se destruye con la política sin principios. Tercero, el hombre se destruye con la ciencia sin la humanidad. El hombre se destruye, cuarto, con la economía sin la moral. Quinto, el hombre se destruye con l'intelligenza senza la sabiduria. L'intelligenza también cruel. La sabiduria profonda. Sesto, el hombre se destruye con la religión sin la fe. La religión puede ser fundamentalista. La fe es una decisión profunda, humana. Y por final, al séptimo, el hombre se destruye con el amor sin el sacrificio de sí mismo, sin la donación. Ecco entonces el trabajo, ecco entonces los principios, ecco la humanidad, ecco entonces la moral. Entonces la sabiduría, la fe, entonces la donación de sí mismo. Estas tres estrellas constituyen la constelación de la fe auténtica. Muchas gracias.